En algunas entrevistas usted ha mencionado como referentes a Schopenhauer, a Nietzsche, a Borges. ¿Por qué no los incluyó en este libro? Bueno, primero, libros eran literatos, o sea que tenían que ser, digamos, no filósofos como Schopenhauer o Nietzsche, que aunque sean filósofos especiales, digamos, pero son filósofos. Y luego tenían que ser autores que yo no hubiera tratado en los programas Lugares con Genio, que hicimos antes que estos en una productora argentina, y en la cual hicimos ciudades y escritores que habían vivido allí, entre ellos en Buenos Aires de Borges, en Santiago de Neruda, etc. Entonces había que elegir otros autores que no fueran los que ya habíamos utilizado y autores literatos, no solamente filósofos. Si nosotros quisiéramos saber cuáles son los lugares de la historia que usted lo identifican o lugares que cuenten algo de su historia como finalmente lo hace el libro con autores y literatos como Shakespeare o Agatha Christie, ¿cuáles serían esos lugares suyos? Bueno, mi lugar más característico es San Sebastián, ahí en el País Vasco, que es donde yo nací, donde he pasado toda mi infancia, donde he vivido en realidad siempre he tenido mi casa, siempre he estado, y ahora pues estoy ahí retirado, de modo que ese es el lugar más significativo de mi vida, y luego pues obligatoriamente también Madrid, porque es un lugar donde yo hice mi carrera, etc. Y quizá probablemente muchas ciudades de América Latina. Yo desde hace más de 35 años viajo seguido a América. Empecé por México, pero he ido conociendo, creo que salvo Bolivia, conozco toda América. Y la verdad es que ha sido muy importante para mi vida, para mi desarrollo intelectual, afectivo. América Latina ha sido muy importante. En el libro también podemos ver fotografías de los epitafios de los literatos. Sí. ¿Se ha sentado alguna vez usted a pensar en su epitafio? No, yo creo no he pensado nunca en mi epitafio ni espero que así que diluirme un poco en el mar sin necesidad de que me ponga el epitafio. Yo prefiero el más bonito de todos, que es el epitafio que de Keats en el poeta inglés que está enterrado en el cementerio protestante de Roma y que dice, su epitafio es: aquí yace uno cuyo nombre fue escrito en el agua. Bueno, pues yo me gustaría que mi nombre fuera escrito en el agua de verdad, o sea, que no quedara. No hay ningún sudamericano. ¿Hay uno latinoamericano? Sí, Reyes. Alfonso Reyes, sí. Bueno, ya te digo, es que en el primer libro hicimos Borges, hicimos Neruda, y como tenían que ser autores que estuvieran muertos, no pudimos hacer el Gabo García Márquez, porque, claro, entonces todavía vivía, ¿no? En fin, hoy en nuestro caso ya habríamos pensado en incluirlo, claro. ¿Por qué leones? Bueno, es que eso es una expresión, es curioso porque creí que todo el mundo lo sabía, pero luego me encontré que no lo sabe nadie. En los mapas antiguos, los mapas de los antiguos cartógrafos, ellos ponían pues ciudades y lugares donde vivían unos u otros, y cuando llegaba una zona, que por ser una selva, un desierto, donde ellos no sabían ya qué es lo que había porque no lo habían explorado, entonces ponían hic sunt leones, aquí habrá leones, ¿no? O sea, aquí hay leones. Bueno, yo me hacía gracia pensar en estos otros leones literarios que estaban escondidos entre la gente normal, pero que también tenían una vida, bueno, casi de fieras, distinta de la de los demás. ¿Cómo ha variado su gusto literario desde su niñez hasta ahora? Se van ampliando. Yo creo que el gusto, siempre me han gustado las aventuras, los relatos con argumento. No he buscado el preciosismo literario, sino más bien la contundencia narrativa, ¿no? Y eso yo creo que desde que empecé hasta ahora ha continuado. Lo que pasa es que, claro, con el tiempo, al principio le gustan a uno, no sé, aventuras de piratas o de ciencia ficción, y luego ya empiezas a pensar que hay otras aventuras, quizá más sosegadas, pero no menos aventureras, ¿no? Y eso pues se va ampliando el concepto, pero en el fondo creo que sigo siendo el mismo tipo de lector. Y tiene tres literatos particulares que definan su niñez, juventud y ahora.
Bueno, yo creo que en mi niñez, desde luego, Edgar Allan Poe fue decisivo y lo ha sido casi durante toda mi vida, pero Que bueno, está en el libro, que está además. incluido en el libro, efectivamente, ¿no? Pero bueno, pongamos Edgar Allan Poe. Después, en el centro, digamos, de mi vida, yo creo que Borges ha sido el autor más importante en muchos aspectos para mí. Y quizá ya, pues en los últimos años, bueno, estoy releyendo un poco autores. Hay un autor nacido en mi misma ciudad, en San Sebastián, que es Pío Baroja, que es un autor al que siempre vuelvo con gusto, me leo con mucho gusto. Quería preguntarle sobre todo este camino y este recorrido que hizo con su esposa Sara Torres. ¿Qué perspectiva cambió en medio del camino después de su muerte? Bueno, claro, el medio es muerto, pues se acabó el camino. O sea que nosotros fuimos juntos, el libro estaba pensado para hacerse entre los dos, ella hacía dosieres muy, muy completos sobre cada uno de los autores, porque yo tengo un poco de tendencia a la improvisación y ella quería que la cosa estuviera muy documentada. Y luego, pues el momento más placentero del libro era el viaje que hacíamos los dos juntos por cada uno de esos sitios, ¿no? Cuando ya no se pudo continuar, pues hubo que acabar el libro. El libro estaba planeado para tener más autores, pero en fin, ya con la muerte de Sara, pues bastante es que logré acabar con los que había. ¿Cuál es el papel de la mujer en este libro? Porque está Agatha Christie, pero es la única. Sí, es que claro, la mala suerte fue que nosotros teníamos Isaac Dines en Dinamarca, teníamos Luis Marianne en Estados Unidos, y por supuesto había Emily Dickinson, que teníamos mucha ilusión los dos en hacer una poetisa que nos gustaba mucho, y justamente esas autoras fueron las que no porque en fin, el orden de los autores pues fue un poco de acuerdo con cómo nos venía bien ir haciendo los viajes, y eso se nos habíamos dejado para el final, y pues, desgraciadamente fueron los que no pudimos hacer, solo pudimos hacer Agatha Christie. De estos 8 autores que están en el libro, ¿tiene alguna experiencia en particular con uno? Hombre, yo creo que quizá el autor que más le gustaba a Sara y a mí de todo lo del libro era Edgar Allan Poe. Más que gustarnos, quizá gustarnos no es la palabra, que teníamos una relación más cordial, más afectiva con él, ¿no? Era casi como de nuestra familia. En cada personaje hay una caricatura. ¿A quién se le ocurre esta idea? No, ella fue, Sara quería que el libro no fuera simplemente una serie de páginas escritas, ¿no? Porque eso, pues ya con el pirateo de internet y con todo eso, desgraciadamente, probablemente los libros en eso se quedan digamos, se quedan escasos, ya con si solamente presentan eso. Y ella creía que el libro tiene que ser un objeto bonito, un objeto atractivo, un objeto que tenga sentido por sí mismo, no solamente por su contenido, sino por su forma también, ¿no? Por eso tiene el libro, tiene fotografías, tiene mapas, tiene cómics sobre los autores, en fin. Intentamos pensar que cada uno de ellos pues tuviera un apoyo gráfico y de imágenes, etcétera. ¿Qué quería transmitir con este libro más allá de buscar el hecho de relatar los pasajes históricos de cada autor? Hombre, nosotros nos hubiera gustado, digamos, mostrar a la gente, primero que se puede viajar de otro modo, ¿no? Que no es exclusivo el viaje solo buscando la playa, solo buscando la variedad gastronómica, sino que también puede haber otras cosas subjetivas más curiosas que uno puede buscar en un viaje. Y luego es un libro dirigido primero a los que ya les gustan esos autores, ¿no? Para que amplíen su familiaridad con ellos. A todos nos gusta, cuando nos gusta un actor o nos gusta un cantante, pues nos gusta también saber cómo es su vida y cómo cosas aparte de su presencia en las actividades artísticas que hacen. Con los literatos es igual, ¿no? Si uno ama a un escritor, pues le gusta saber también sus pequeñas manías, sus gustos, el paisaje que veía, por qué ventanas asomaba para ver el mundo. Entonces, eso por una parte. Pero luego también creemos que las personas que no hayan leído esos autores, leyendo el libro puede despertárseles el apetito de leerlos, de decir, hombre, me gustaría conocer a esta persona que pasó por esos. De modo que eso es lo que nos proponíamos con la obra. Un saludo muy cordial y mis mejores deseos para los lectores de la revista Credencial, y eso, que no abandonen la literatura, que no abandonen los libros, que son una forma de alegría de la vida.